En una épica batalla devino la discusión de las medallas de oro, plata y bronce en la división de los 89 kilogramos de levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, donde se presentaron 19 atletas. El cienfoguero Ortiz Sáez Vera consiguió la presea de bronce. El atleta de la Perla del Sur, después de levantar en su primer intento de arranque 156 kilos, falló los dos próximos, donde el colombiano Jason López sacó la mejor parte al levantar 177 kilos, con récord panamericano, escoltado por el venezolano Vallenilla, con 172 kilos. Al término de las pruebas del arranque, el cienfoguero se ubicaba en el séptimo puesto entre los concursantes, teniendo por delante, además del colombiano y el atleta de Venezuela, al cubano nacionalizado en Chile, Arley Méndez, quien se empeñó en desplazar a Sáez Vera. Con esa porfía vendría la prueba del envión, donde el cienfoguero, en su primer intento, levantó 195 kilos. Aquí está el cienfoguero, la parte de la verdad. ¡Arriba las pesas y arriba Cuba! Golpea Orfides con 195. Se le va por delante de momento a Arley Méndez. Y el cubano Arley Méndez, empeñado en privar a Orfides de la presea de bronce, llevó a Sáez a que en su segundo intento del envión levantara 201 kilos, lo cual resultó definitivo para el metal de bronce, pese a que Arley no cesó en su intento de irse arriba. En esa dramática competencia de las pesas en la división de los 89 kilogramos, el venezolano Vallenilla se llevó el metal de oro, escoltado por el colombiano Jason López. Y el cienfoguero Ortiz Sáez, que dio a Cuba la presea de bronce, primer metal de los 20 cienfogueros concursantes en Santiago de Chile. Por otra parte, hasta el momento, en Chile, en sus primeras presentaciones, han avanzado en sus competencias el púgil Zaire Horta y el badmintonista Roberto Carlos. La primera estrategia que me propuse fue concentrarme, confiar en mi preparación, gracias a Dios. Y nada, estuve bien, bien preparado esta vez y ya rompimos el hielo, como decimos nosotros los cubanos, en este combate, y esperamos seguir avanzando airoso. En la liga más dulce del país, en la semifinal occidental, pactada 5 desafíos, a ganar 3, los de la empresa azucarera 14 de julio de Cienfuegos perdieron los dos primeros desafíos el fin de semana ante los de Héctor Molina de Mayabeque, efectuado en tierra de los de la nueva provincia. Cuando resta por efectuar otros 3 desafíos en casa de los de 14 de julio, que están obligados a ganar los 3 si quieren pasar a la final de la Liga Azucarera. Deportiva, Primitivo González, Notisur.